buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita y esto es Margarita Knitting. Y hoy vengo con un pequeñito video tutorial que me habéis pedido, donde os voy a enseñar a tejer el famosísimo punto cangrejo. Este punto es un punto muy famoso, pero que sí es verdad que hay mucha gente que todavía no sabe cómo realizarse. No es un punto para tejer a crochet piezas. No puedes tejer bolsos con este punto, no puedes tejer un chal. Es un punto para bordear. Os voy a enseñar aquí lo que he hecho para el vídeo. ¿Vale? Esto de aquí es el punto cangrejo. Lo que hemos hecho ha sido bordear este cuadro Granny Square, que ya tenía yo por aquí guardado y lo he aprovechado para enseñar cómo se hace el punto. Y aquí está el punto cangrejo. Yo no puedo elaborar piezas con este punto, no es un punto para tejer como nos puede pasar con el punto alto, el punto bajo, cualquier punto de esos, no. Es un punto que sirve para bordear y deja unos bordes preciosos. Eso sí, hay que saber elaborarlo bien, hacerlo con tranquilidad. Y un consejo que os voy a dar antes de pasar al vídeo donde os voy a explicar cómo se hace. No apretéis demasiado el gancho y la hebra, dejarlo sueltito. ¿Por qué? Porque si lo apretamos mucho va a hacer un punto que nos puede deformar nuestra pieza. Lo puede arrugar, queda demasiado rígido. Entonces es un punto que hay que hacerlo suave, suelto. Tampoco lo hagáis súper suelto, porque entonces queda deforme, no queda bien. Pero es un punto que no podemos apretar en exceso cuando hacemos el movimiento del ganchillo y la suelta de hebra. Ya sabéis que la presión que ejercemos sobre el ganchillo y la hebra cuando estamos tejiendo influye en el tamaño que tenga nuestro punto. Por lo cual eso siempre afecta en todos los puntos, pero en el punto cangrejo se nota aún más, porque como os digo, vamos a bordear. Pues nada, no me enrollo más porque el vídeo va a ser enorme, ya sabéis que me gusta hablar. Os paso el vídeo con cómo se elabora este precioso punto. Espero que os guste, uy, cómo estoy yo hoy, perdón. Recordad que debajo de este vídeo en mi canal de YouTube vais a tener todos los enlaces a mis redes sociales, a mi blog, el Facebook, el Instagram, el TikTok, y también tenemos un grupo de Telegram. Todos los enlaces los tenéis abajo. ¿De acuerdo? Y como digo siempre, ¡dentro vídeo! ¡Chao! Bueno, pues yo voy a hacerle un borde de punto cangrejo a este precioso cuadro Granny Square que tenía por aquí. Yo ya he puesto un ovillito nuevo, una hebra nueva de color naranja para que se vea bien cómo se elabora el punto. Y como es un punto bajo, el punto cangrejo realmente se elabora con puntos bajos, vamos a levantar una cadeneta. Yo esta cadeneta la he hecho suelta, ¿de acuerdo? No apretéis demasiado este punto. Si estuviéramos haciendo puntos bajos, ¿verdad? Que iríamos hacia adelante, cogemos la hebra, hacemos el punto y todo eso. Bien, pues con el punto cangrejo lo siento, señores, pero así no es. Así que lo deshago y nosotros normalmente tejemos hacia adelante, ¿verdad? En esta dirección. Bien, pues con el punto cangrejo, tal y como indica su nombre, porque los cangrejos caminan hacia atrás, caminan al revés, vamos a ir hacia detrás. Este punto se teje al revés. Así que vamos a girar el ganchillo al punto anterior, no al posterior, sino al anterior, al penúltimo de la vuelta anterior, al último, perdón. Aquí. Y pinchamos, no aquí adelante, sino aquí atrás. Damos hacia atrás al último punto de la vuelta anterior, pinchamos, así. Y ahora simplemente cogemos la hebra y trabajamos como si fuera un punto bajo. Tal cual. Así, muy bien. Uy, se me enganchó. Vamos a repetirlo. Giramos el gancho hacia atrás. En el anterior punto pinchamos, así, ¿veis? Tal cual. Cogemos hebra, la pasamos, cogemos hebra y cerramos todo, así. repetimos, giramos el gancho así en un movimiento de muñecas hacia detrás, pinchamos, perdonad que a veces con los dedos no se ve muy bien, cogemos la hebra y punto bajo. Es un punto bajo, pero en vez de realizarlo en el punto de adelante, lo estamos realizando en el punto de atrás. Y mirar el resultado. Queda así como todo un poco enroscado, pero le da un toque brutal al borde de cualquier labor. Vamos al punto de atrás, introducimos el gancho, pasamos la hebra y cerramos. ¿Habéis visto qué sencillo? Vamos hacia atrás, pinchamos, cogemos hebra y cerramos. Así de sencillo es. Es un punto muy fácil de hacer, pero que lo tienes que hacer con tranquilidad y ya, como os dije antes, tenéis que hacerlo con la hebra sueltita. No lo apretéis demasiado. Veis que yo aquí prácticamente no lo estoy apretando, porque si no me arruga la forma del cuadro granny square, que es lo que yo he utilizado para enseñaros cómo se realiza este punto. Este punto puede bordear cualquier labor. De hecho, yo he hecho una bufanda infinita hace poquito con un punto inglés a crochet y el borde lo he realizado precisamente con este punto. Fíjate ahora, arriba a la derecha vas a ver un enlace a ese patrón por si todavía no lo has visto y quieres tejer una preciosa bufanda infinita a crochet con este lindísimo borde de punto cangrejo. Mirad qué bonito queda. Y habéis visto que es súper sencillo de tejer. Simplemente es un punto bajo, pero que en vez de hacerlo hacia adelante, lo estamos haciendo hacia detrás. Mirad qué bonito. Y ya os digo, es un punto que es para bordear, no para tejer. Podemos bordear cualquier labor. Esto quedaría muy bien pues en bufandas, como ya os estaba diciendo, en cestas, en bolsos, también se usa mucho en los bolsos de ganchillo, etc. Mirad qué fácil. Vamos hacia atrás y cogemos hebra y lo trabajamos como un punto bajo normal. Y así sucesivamente. Recordar, no apretar mucho el punto. Y yo os recomiendo que lo ensayéis mucho antes de empezar a usarlo. También se puede usar mucho en gorros, por cierto, que se me había olvidado decirlo. Bien, pues ya yo creo que ya así está perfecto para que podáis ver cómo queda el punto cangrejo, cómo se elabora y lo fácil que es. Pues nada, para mí ha sido un auténtico placer. Mirar qué bonito queda, más como lo he hecho en naranja, como que resalta más el color, ¿verdad? Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido a tejer este importantísimo punto en el mundo del crochet, que es el punto cangrejo. Ya sabéis que simplemente sirve para bordear. Pues yo ya me despido por hoy. Recordad que debajo del vídeo tienes todos los enlaces a mis redes sociales. Acuérdate de suscribirte a mi canal de YouTube y te espero en próximos vídeos tutoriales. Un besito y hasta pronto. ¡Chao!